Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre envejecido de 1 milímetro de diámetro, en este caso es de la marca Benecrea, dos ganchos antialérgicos, voy a cerrarlo, yo a veces lo dejo abierto y otras no, dos ganchos antialérgicos realizados con cobre esmaltado, están realizados a mano, ya sabéis que hay un vídeo en este mismo canal, uno no, creo que hay por lo menos dos, y todo esto por dos, una ágata de 8 milímetros de diámetro, esta es de 4, la de bronce antiguo, 4 milímetros de diámetro, y voy a coger, bueno, esto lo puedo poner aquí, fijaos, aquí no se va a perder, voy a utilizar aquí, bueno, aquí tenemos la medida, son aproximadamente 30 centímetros lo que tenemos aquí de alambre, un poquito más, 30, bueno, un trozo que tengo, pues por dos, uno para cada pendiente, y ahora hacemos lo siguiente, ponemos aquí el abalorio en el alambre, medimos unos 10 centímetros aproximadamente, y una vez llegado a los 10 vemos si doblamos aquí sobre el abalorio un cabo y el otro, yo solo voy a hacer uno pero es muy fácil, pues vais haciéndolo de forma alternativa y ya está, por ejemplo hacéis esto, pues hacéis esto con el otro también, ¿no? Y cuando ya tengáis pues la bolita así enrollada, pues otra vez comenzáis a hacer otra parte, ¿no? Este sería el primer paso. Bueno, aquí ya veis que monta este desde arriba, este de abajo, pues para que quede la pieza más derecha, más equilibrada, lo vamos a montar así, en, al contrario que antes. Un lado y el otro, tiramos bien para que quede redondeado, ya una vez que está redondeado damos un poquito de forma con los dedos, aunque luego ya se la terminamos de dar, y con el alicate sin doblar en línea recta sino simplemente así empujando con el dedo. Vamos a calcular una medida aproximada. Y como esto lo vamos a ir haciendo a la vez, por ejemplo, yo hago este, ahora hago el otro y mido por el otro, pues nos va a quedar pues bastante similar uno a otro, ¿eh? Y ahora aquí hago una espiral desde el interior. ¿Qué hago para no equivocarme? Porque, bueno, a mí me ha pasado y a vosotros seguro que también. Y no montar una por arriba y otra por debajo, pues hago esto, la misma. Lo mismo hago en el otro lado y ya tengo los dos inicios montados en la dirección que corresponden, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya aquí otro problema resuelto. Aquí podemos sujetar un poquito con cuidado, o no, no hace falta, en verdad este alambre no hace falta, es muy muy dócil. Podéis agarrar un poquito para el inicio. Y bueno, y vamos a dar dos vueltas. Aquí le voy a dar un pelín de forma redondeada porque me va a venir muy bien para luego enganchar ahí un abalorio, que es lo que va a llevar en la parte de debajo. Y aquí igual, un poquito de curva, solo un poco. Ya. Le vamos dando la forma definida.
Listo. Bueno, la parte de abajo yo quiero que quede casi recta, ¿eh? Con que tenga aquí esa pequeña curvita para enganchar el abalorio de abajo, para mí va a ser suficiente. Listo y listo. Vamos a poner esto aquí, haciendo un poquito de ángulo, pero vamos, tampoco hace falta un exceso para el ángulo. Y ahora sí, vamos a utilizar el alicate, doblando silla así. Más pegado, no como antes, que solo hicimos una curva leve, sino así. Una curva más pronunciada, porque esta va a ser la terminación. Vamos aquí cerrando, cerrando, centrando lo máximo posible. Y ajustando aquí las vueltecitas. Bueno, yo voy a dar 3. Saludos, Pepi González de Sevilla. Saludos desde el norte de España. Creo que es de las pocas que oyen mis vídeos completos. Por muy largo que sea, se agradece. Supongo que cuando es familiar el acento, pues no sé, igual entretiene más, ¿no? O agrada más. Yo intento tener un acento neutro, pero es obvio que soy de Sevilla y eso no se borra. Pues nada, pues vamos aquí a cortar. Ya tenemos la base del pendiente realizada. Como todo esto se supone que lo hacemos paso a paso, medimos, miramos el otro, medimos, pues todo tiene que quedar pues bien, ¿no? Tiene que quedar bien realizado. Y la espiral va a partir desde el interior. Bueno, ya solo nos queda aquí ponerle el gancho. Y toda esta parte que nos sobra, pues nos va a servir para terminar el pendiente, que va a llevar un abalorio en la parte posterior, que ya lo habéis visto, que es ese ágata amarilla. Los colores brillantes verde y tonos pastel mate van muy bien con este color, pero en realidad yo creo que va todo, ¿no? Cuestión de gusto, de lo que prefiera cada uno. Yo creo que este, por ejemplo, va muy bien, ¿no? Pues el marrón, pues si no brilla mucho, o el negro, pues tal vez no lo usaría para este color, pero igual para una pieza de caballero, pues sí que queda bien. Entonces hay que ver todas las opciones. Vamos a colocarle su ganchito. Pues ya está colocado, pues ya está. Esta es la parte de delante. No tiene por qué, usted puede elegir el lado contrario. Yo he preferido que sea esta. En esta es de la que parte la espiral. No importa si también está bonito. Y con este pedacito que nos ha quedado, recordad que hemos cortado un poco más de 30 centímetros, ¿eh? Con este pedacito que nos ha quedado, aquí vamos a colocar el ágata. ¿De acuerdo? Vamos a enrollar del mismo modo que hemos envuelto esa piedra para empezar el pendiente. Vamos de un lado, del otro, despacito. Vamos dando la vueltecita. Bueno, y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Este alambre que pasa por debajo lo vamos a montar por encima, solo porque queda más equilibrado, no es por otro motivo. Y yo lo voy a cruzar.
Igual que hicimos con la bola del inicio, ¿eh? La única diferencia es que esta no va a continuar, sino que ya aquí va a llevar unos engarces para montarlas. Pues vamos a ver. Para que queden más iguales, pues podemos aquí. Ahí va. Este lado parece que ha quedado más redondeado. Pues aquí vamos a hacer un doblez hacia arriba y otro. Le vamos a mirar si es una medida apropiada para colocarla aquí en estos huequitos. Bueno, yo veo que hay que cerrarla un poco más. Aquí la he doblado mucho. Pues ya está, solucionado. Y aquí igual. Miramos aquí que quede en los huequecitos. Yo creo que ahora sí es una medida apropiada. Es una medida apropiada. Pues ya podemos hacer aquí los engarces. Para eso vamos a doblar hacia atrás, hacia adelante. Le vamos dando la forma. Y aquí lo mismo. Luego ya si vemos que queda muy largo o lo que sea, pues lo terminamos de cortar. Pero por lo menos ya tenemos más o menos la forma realizada. Cortamos y cortamos. De aquí, bueno, pues nos salen unas argollitas o algo, ¿no? Para otra pieza. No hagáis gancho con este alambre. Ya veo que hacéis mucha va, me sangra la oreja. Joder, cómpralo, compra un gancho alérgico de acero inoxidable, de plata, de oro. Compra un gancho de presión, un gancho retráctil. Hay cientos de tipos de gancho para agujeros, sin agujeros, de pellizco, de presión, de muelle. Hay absolutamente de todo eso. Es una excusa muy mala que a mí como que me da igual, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera con sus orejas y sus pendientes. Los hay de plástico, ¿eh? Eso ya da alergia cero, ¿no? Cero porque que no tiene contacto con ningún metal. Y aquí y sigo dándole la forma hasta que yo vea que es la más apropiada. Yo no quiero que cuelgue mucho, solo quiero que cuelgue, pero tampoco que quede ahí un cuello muy grande. Pues eso es una excusa muy mala. Pues se compra, se cambia. Ya visteis que compré ganchos retráctiles, lo que antes se llamaba cierre japonés. Ahora, como lo fabrican muchas marcas, pues ya se llama de otra forma. Tiene un muelle y no necesita agujero en la oreja. También se pueden colocar en la nariz o donde uno le dé la gana. Pues eso, yo no haría, como no sea un alambre esmaltado, yo no haría el gancho de un alambre, por muy bueno o muy hipoalergénico que ponga. Para mí tiene que ser esmaltado y fin. Bueno, pues se supone que hemos ido haciendo uno por otro, mirando las medidas paso a paso. Pues ya tenemos aquí con la trampa los dos, ¿no? Y hasta aquí el trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, por favor, ¿eh? Comenta, dime algo, cuéntame. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones desplegando el menú de al lado. Muchas gracias y hasta otra.